Si yo no fuera el grandioso padre del análisis superior, diría, viernes, vacaciones, podría empezar, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto. Con un lugar común. Algo así como decir que Estados Unidos tiene intereses y no amigos. Pero eres el padre del análisis superior. Entonces haremos un análisis superior. Hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos aplicó una serie de restricciones y de sanciones en contra de los paneles de energía solar. Para esta salvaguarda lo que busca es mantener el control del mercado. Oiga, hoy Raquel Buenrostro, esa mujer tan cool y que también me cae, le manda una carta a su homóloga Catherine Tay y le dice, a ver, a nosotros quítenos de esa salvaguarda. Nosotros no debemos estar ahí porque eso daña la unión de la región, la competitividad y puede causar problemas cuando hay, ahora que estamos hablando de las energías más limpias. Quizá alguien en el Estados Unidos pudo haber dicho, y ustedes cuando andaban con el tema del petróleo, ¿no les preocupaban las energías limpias o qué? De lo que está tratando de hacer la Secretaría de Economía es dejar claro que se trata de un tema que no tiene que ver con América del Norte, que México no está metido ahí, que lo está haciendo bien, y Estados Unidos, como siempre, como debe ser, está defendiendo su interés nacional. Vamos a ver qué les... Lo interesante va a ser qué contesta el gobierno de los Estados Unidos si saca a México o no de esta salvaguarda. Si lo logra, será quizá el último triunfo de Raquel Buenrostro como secretaria de Economía. Y si no, se irá con un rasponcito porque, insisto, el argumento de México es... Vamos a defender las energías limpias, la transición. Y todavía tenemos ahí el panel energético que se resolverá en noviembre, cuando ya hayan pasado las elecciones en todos lados, donde van a decir México lo hizo mal, pero ya corrigió. Y entonces, mira, así las cosas. Entonces, ¿esto no supone el cierre de fábricas, como lo advierte Raquel Buenrostro? Pues eso dice. Ella dice que se pueden cerrar fábricas y que puede haber muchos problemas. Lo que queda claro, Claudia, es que, simple y sencillamente, hoy, en esta, a Estados Unidos se le olvidó que somos tan amigos. Tan amigos como hermanos. Tan amigos como hermanos. Hoy es viernes, no la rematas. Hoy no, pero algún día sí remataremos. Algún día me tocará. Algún día remataremos juntos. Algún día me tocará. Muy buenas noches, que les vaya muy bien. Gracias, David. Bueno, con esto...